dices? Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Rodolfo Peales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes. Vamos a hablar en este video de lo que hicimos. Es corta la rutina porque, bueno, es bendita. Hicimos, iba a decir, los ejercicios fueron de tres series cada uno. Hicimos en aductores y aductores, suena un poquito parecido, pero no es lo mismo, super series, pero ahí hicimos dos super series. ¿Por qué estamos haciendo barra fija? Para bíceps. Yo dije que lo iba a incluir en el músculo. De un tiempo para acá lo hemos venido haciendo. Ya no estamos haciendo brazos tres veces a la semana. Daniel, bueno, yo le pregunté así mismo. Escuche bien esto. Daniel, ya no vamos a hacer brazos más tres veces a la semana. ¿Qué músculo te gustaría hacer? Yo no sé si es que... No, sí, me dijo hombros. No me dijo más nada. Yo no le pregunté por qué hombros. Yo dije, bueno, vamos a hacer hombros tres veces a la semana. Vamos a ver cómo se le ponen los hombros a Daniel. No he cuadrado eso. Cómo estructurar la rutina, porque él comenzó las clases la semana pasada y está un poquito enredado con eso. Aquí, como les dije, tres series de barra fija, agarré supino para los bíceps. Quiero decirles algo con este ejercicio, no solo en el predicador, sino también bíceps parado con barras o con barra. No importa si es curva o es una barra recta. Cuando usted agarra a lo ancho de sus hombros, lo que es el agarre de las manos, tenga el mismo nivel de los hombros, usted trabaja la cabeza larga y la cabeza interna del bíceps. Cuando usted está trabajando con los brazos pegados uno al otro, está trabajando en la cabeza larga. Ahora, amigos, todavía hoy en día hay mucha gente que cree que eso es mentira y todavía hoy en día la gente no sabe ni siquiera cuál es la cabeza larga del bíceps y cuál es la corta. Amigos, la cabeza larga del bíceps es la parte exterior del bíceps, no la parte interior. Muchos todavía se equivocan con ello. Cuando usted agarra, cuando el agarre es más ancho de los hombros, usted trabaja más que todo la cabeza corta del bíceps, la cabeza interna. Aquí hicimos tres series de más o menos 6 a 8 repeticiones, pero sí les quiero decir algo importante. Esto sí fue un entrenamiento súper intensivo, más allá de lo que siempre hacemos. Era solo bíceps, estos tres ejercicios, dos para bíceps y uno para los braquiorradiales. Aquí también hicimos el agarre a lo ancho de los hombros. También se puede hacer un poquito más adentro. Les voy a comentar por qué nada más bíceps. Supuestamente tenemos que entrenar espalda y bíceps, amigo, pero estábamos casi con la hora. Daniel casi que no viene o no va. Si él no viene, yo no entreno, amigo. Así de fácil porque, bueno, cuando yo me enfermé de gripe, que tuvimos como tres días sin venir, eso fue cuando arrancamos el gimnasio. Metido en mi casa casi un año, salí y parecía el niño de la burbuja. El niño de la burbuja es una película, yo no sé si es original de John Travolta o ya había una antes, no sé, les explico. Él vivía en una burbuja, entonces un día, ¿por qué vivía en una burbuja? Porque no podía ir Daniel mostrando los antebrazos, y tiene tremendos antebrazos, amigo. Para los 15 años que tiene, ya no tiene 14. El niño de la burbuja vivía en una burbuja porque tenía el sistema inmunológico muy bajo y si él vivía fuera o salía de esa burbuja se podía morir. Sí, los gérmenes, las bacterias, los virus que están en el aire. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Al final de la película él salió, parece que nada le pasó y si le hubiese pasado algo, bueno, ya la película estaba terminando allí. Entonces, cuando digo eso, yo estoy en mi casa un año metido, amigos. Así, amigos, mi mundo es esto. Sí. Ya la edad que yo tengo, sí, yo salgo y me entretengo, pero cuando hubo eso de la pandemia, lo único que me entretenía era bajar videos. Entonces, bueno, cuando digo salgo y me entretengo, tampoco hago gran cosa. Les explico lo siguiente. Cuando digo gran cosa, que no soy eso de que se afana por salir y si no salgo me siento mal. No, yo soy medio ermitaño.
Y bueno, cuando empezamos el gimnasio esa semana, me imagino porque no tenía contacto con la gente, estaba aislado. Alguien me imagino que tenía el virus ahí en el gimnasio y me contagió. ¿Un virus cuál? Yo les voy a decir la verdad, amigos. Yo tenía esa enfermedad extraña que estaba por allí. Pero ¿cómo sé yo? Porque bueno, fui a hacerme los exámenes, pero yo nunca quise decir nada. Y bueno, después me recuperé y fui al gimnasio otra vez y comencé de nuevo. En la casa todo el mundo le pegó esa cosa, pero gracias a Dios nada ocurrió grave. Yo nunca me he puesto esa inyección que hay que poner para evitar eso, para que ustedes vean lo que son las cosas. Aquí terminamos haciendo, la gente, yo le contándole la vida a ustedes en vez de contarle la rutina. Hicimos esta super serie. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta que yo estaba acostado en la primera serie y en la segunda ven a Daniel en la orilla. Bueno, nosotros nos rotamos. Una serie así acostado y otra serie en la orilla. Y este ejercicio aquí para los aductores, si lo hacemos recostado del banco. Bueno, amigos, esto fue lo que hicimos de bíceps, aductores y aductores. Seguimos trabajando, seguimos buscando que Daniel vaya mejorando y yo, bueno, manteniéndome, amigos, porque estoy en bajo índice calórico de consumo de alimentos para no ponerme muy gordo. Quiero estar atlético, amigos. Así como me ven delgadito, estoy mejor, voy a cumplir 51 años pronto. Se despide como siempre, Robert Ospeales, con la señal de costumbre, paz y amor. Que el universo los ilumine. Hasta luego.